Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos No, días, buenos buenos días, mi días. Luis. ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Ah, bien. Ay, qué bueno, me da gusto. ¿Ya desayunaron? Ay, ¿qué desayunos? Ah, un panecito. ¿Y café o té? Sí. ¿De? Señor Gael no ha desayunado, Lupita ya. Oigan, ya. Si no, se van a buscar problemas en el estómago, en el proceso. Bueno, provechito. Voy a mandarles. Voy a darles calificaciones, ¿vale? Por favor, tengan a la mano el cuadrito que viene en el sílabus, que les dije que tuvieran impreso, para que lo vayan llenando, ¿vale? Por favor, chicos, vayan llenando el cuadrito del sílabus con las calificaciones. ¿Va? Sale, va. Empiezo con el A. ¿Vale? Empiezo con el A. Vale. Les agradecería mucho que activaran el micro, ¿vale? Quien pueden, quienes pueden, ¿vale? Porque con el chat hace rato tuve problemas de que no. Me llegan muy, 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 muy tarde los mensajes. Así que por favor, con el micro. Así que, bien, arrancamos. Señorita Sofi, buenos días. Buenos días, mis. ¿Cómo Aquí estás, estoy. Sofi? Ah, bien, todo bien. Qué bueno, señorita. Gracias. Espero que disfrutaras tu fin de semana. Pues sí, no me puedo quejar, miento. Ok. Bueno, señorita, en pantalla están tus calificaciones. En la actividad 1 tienes 10. En la actividad 2 tienes 10. En la actividad 10 tienes 3, perdóname, tienes 10. En la actividad 4 tienes 10. En la actividad 5 tienes 10. En la actividad 6 tienes 10. ¿Vale? Sí, mis. Vale. ¿Dudas Okay. o preguntas? No, mis, todo bien. Todo bien. Un aplauso, por favor, para la señorita Sofía. Apláudanle, por Gracias. favor. Muy bien, Gracias. Sofía. Sigue así, ¿eh? No bajes. No bajes. No, mis. Agárrate un buen promedio ahorita que estás iniciando para que no tengas problemas cuando llegues a quinto o a sexto. ¿Vale? Okay, mis, sí. Súper Muchas bien. gracias. Felicidades y felicidades a tu mamá, tu papá, tu abuelita, no sé quiénes sean tus tutores. Envíale las Muchísimas gracias. felicitaciones, ¿vale? Okay, sí. Muchísimas gracias, Miss. A usted, señorita. Ok, Dana, sucede que ya no me buscaron. Me dijo un grupo del B, la última vez que me dieron a clases, que si lo podíamos dialogar, ¿vale? Les dije que sí, que me buscaran y ya no me buscaron. Ya nos dijeron, Mis, ya nos vamos, ya nos vamos. Sí, claro. Sí, te dije, mira, háblame, me busco, pero obviamente tengo como un espacio en el que tengo que hacer trabajo. Y les dije, eran como tres, me parece, no sé cuántos eran. Y les dije que me buscaran más tarde, después ya no buscaron. Ajá. Le dije que la próxima clase hablábamos. ¿Y cuándo es la próxima clase, oigan? La de entrega. Vale, Bautista Posado.
Presente, Miss. Joven, buenos días, te doy calificaciones, ¿vale? Sí, Miss. Primera actividad 8. Segunda actividad 8. Tercera actividad 10. Cuarta actividad 8. Quinta actividad 10. Sexta actividad 10. ¿Dudas o preguntas? No, Miss, todo claro. Vale, muchas gracias, señor, que esté muy bien. Igual usted, Miss. Gracias. Lupita. Presente, Miss. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Hay sueño? No, estoy enferma. ¿Cómo crees? ¿De tanto cantar? Yo creo. Mira, ¿cuáles cantaste? ¿Las de José Alfredo o las de Juanga? Los de Juanga. Ah, por eso, Lupita. Las de Juanga se tienen que quedar con la voz. Sí. Que mejores pronto, Lupita. Sí, mis gracias. Que estés muy bien. Te doy calificaciones, ¿vale? Sí. Vale, primera actividad 10, Lupita. Segunda actividad 10, tercera actividad 10, cuarta actividad 10, quinta 10, sexta 10, súper bien. Aplaudan a Lupita, por favor. Gracias, Miss. Súper padre. Y lo mismo, señorita, mis felicitaciones para tus tutores, tu tutor, tu tutora, no sé quiénes sean. Mis felicitaciones por tu 10 en cada una de las actividades, ¿vale? No le bajes, Lupita. No, Miss. Órale, Al 100 pues. siempre. Eso. Felicidades, Lupita. Muy bien. Señor Bustamante. Presente. Calificaciones, señor Bustamante, ¿vale? Primera actividad con 10. Segunda actividad con 10, tercera actividad con 10, cuarta actividad tiene 10, la quinta no la entregó y la sexta no la entregó. ¿Vale? ¿Tienes dudas o preguntas? No. ¿No? Muchas gracias, señor, que tengas una buena jornada escolar, ¿vale? Bueno, no te vayas. Ahí quédate. ¿Va? Señor Capilla. Hola, Miss. ¿Qué? Hola, señor Capilla, ¿cómo estás? Ah, bien, Miss. ¿Y usted cómo ha estado? También bien, ¿ya desayunaste? Ya, buenas noches, un cafecito. Ah, eso, provechito, señor Capilla. Te doy Muchas calificaciones, gracias. ¿vale? Vale. Vale, va, Capilla, primera actividad con 10, segunda actividad con 10, tercera actividad con 10, cuarta actividad 8, 5, quinta actividad 10, sexta actividad 10. ¿Vale? Muy bien, Vale. señor. Buen trabajo. Muchas ¿Tienes alguna gracias. duda? No, todo está ¿No? perfecto. Perfecto, señor. Muy bien. Muchas gracias, Miss. Eso. Bueno, ya veo que le están aplaudiendo, señor Capilla, ¿eh? Ah, no, no la vi. Muchas gracias, muchas gracias. Ya te están aplaudiendo. Como que a este grupo le gusta aplaudir mucho. Bien, muchas gracias, Miss. Eso, gracias a usted, señor. Vamos con Contreras Martínez. Fanny, ¿estás? Ok, Fanny, te doy calificaciones, ¿vale? Fanny. Contreras, ¿dónde andas? Aquí estás. Primera actividad, 0. No la presentaste. Segunda actividad con 6. Tercera actividad con 10. Tercera, cuarta actividad con 10, quinta actividad 0, no la presentaste, por eso está esa rayita, sexta actividad con 10. ¿Dudas o preguntas, Fanny? ¿No? ¿Todo bien? Ok, muy bien, Fanny. Tenemos que mejorar eso, ¿eh? ¿Qué pasó en este bloque? Que aflojó, señorita. Trabaje esas calificaciones, ¿vale? Que estés muy bien, Fanny. Corpus. Hola, mi. Buenos días, señorita, ¿cómo estás? Enferma, pero bien. ¿Cómo crees? ¿También cantó las de Juanga? Sí, mi, también. ¿Cómo cree? Pensé que usted era más como de los Tigres del Norte, fíjese.
Ay, no vi. No, Juanga. Ok, bueno, un día haremos un musical de Juanga, ¿vale? Ya tenemos a las dos principales. Está bien, Miss. Le doy calificaciones, señorita, ¿vale? Okay. Sale Corpus Castañeda, Regina. Ahí está. Primera actividad con 8. Segunda actividad con 6. Tercera actividad 0, no la entregaste. Cuarta actividad tienes 10. Quinta actividad 10, sexta actividad 10. ¿Dudas o preguntas? No, Miss, está bien. Esto es Bueno. nada más de que calificaciones de las actividades, ¿no? Falta asistencia, participación y eso. Exactamente. Ok, está Sí, bien. 10, 20, 30, 38, 44. ¿Sacas entre 7 u 8? Ok, Miss, está bien, gracias. Profe, vale, gracias a usted, señorita. Ok, bueno, pero es que, por ejemplo, señorita Stephanie, tienes ahí este trabajo, no lo entregaste, este tampoco. Entonces, son fallas que tienes que debes de trabajar, ¿vale, Fanny? Eres muy lista, solo trabájale. Digamos que es lo de menos, ¿vale, Fanny? Domínguez Ochoa, Alondra, bien, Domínguez Ochoa, Alondra. Alondra, no me entregaste ni una sola de tus actividades, ¿vale? Estuviste en línea, en metodología, pero no participaste, lo único que tengo Dijo, de ti. a ver, espérate, ¿ya agarró? Ya habló. No. Naomi, no sé si Espérate. agarró o no agarró. Maestra, ¿me escucha? Sí, ya agarró. Es que se Dime. me trabó. Ajá, a Ok. ver, ahora sí. Ajá, estoy con Domínguez Ochoa Se me escuchó Alondra. mal, papá. Ah, está con... Te dije, perdón. Ok. Vale. Entonces, señorita Alondra, no tienes calificación. Bueno, reprobaste ese tercer bloque, ¿vale? Y no te va a alcanzar para pasar el semestre, señorita. Domínguez, reprobaste metodología de la investigación del primer semestre. Reprobaste el semestre de mi materia, ¿vale? Quédate al pendiente. Voy a subir hoy la evaluación extraordinaria para que puedan pasar el semestre quienes se lo llevaron, ¿vale? Voy a subir hoy la evaluación extraordinaria para que puedan pasar el semestre. Bueno, para que la hagan el examen, bueno, la evaluación, porque no es examen, para que puedan acreditar la asignatura, ¿vale? No, por favor, échenle ganas. Quienes hagan esa evaluación, échenle ganas, porque reprobar esta evaluación se irán a título, ¿vale? Es un poco más de rollo, es más largo, más costoso en muchos sentidos, ¿vale? Entonces, bueno, señorita Isabela, Isabel, Alondra Isabela, por favor, el viernes pasado hubo una junta con los papás que de los chicos que estaban, que iban a reprobar alguna materia. Se les dieron las instrucciones, se les dieron los pasos a seguir. Espero, señorita Alondra, que estuviera ahí, ¿vale? En caso de que el papá, la mamá, el tío, la tía, la abuelita, tu tutor no hubiera estado en la junta y reprobaste alguna materia, comunícate con la escuela para que sepas cuáles son los pasos a seguir. Hoy abriré la plataforma, subiré la evaluación extraordinaria, ¿vale? Voy a subir la evaluación extraordinaria. Es solamente para aquellos que reprueben el semestre, no el bloque, ¿vale? No el bloque, el semestre, ¿vale? Por ejemplo, no sé, ahorita ya pasó, ya pasaron Sofi, Lupita, ni pelen lo que voy a subir, ¿vale? Ustedes no pelen, solamente son quienes reprobaron el semestre. Estén al pendiente de su chat, por favor. Por chat se les avisará
quiénes fueron los que no aprobaron este primer semestre de metodología de la investigación y de cualquier otra materia. ¿Estamos claros? Solamente la evaluación será para los chicos que reprobaron el semestre, no el bloque. ¿Estamos claros, chicos, todos? No se vayan a apresurar y me manden los que pasaron con 10, me manden la evaluación, ¿eh? No, Vale, eso, gracias por qué responder. flojera. No, pero no vaya a ser. Y se ponen a correr, imagínense. Y a mí me ponen a calificar. Ahora sí, Espinal. Naomi. Presente, presente. Ahora sí, ya se destrabó. Ya. Y ya Es que no agarró. puedo tomar, está chafa. Dios. Pero bueno, ya la tenemos. Ya me escucha y la escucho. Le doy calificaciones, señorita Espinal. Sí. Sale Espinal. Ay, 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 ay. ¿Dónde Ya las estás? vi. Acá dice 10, 6, 10, 9, 0, Exactamente. 10. Son esas, ¿no? Vale. Ese cero que está ahí es porque no entregaste actividad. Sí. ¿Va? 10, 6, 10, 10, 0, 10. ¿Vale? Okay. ¿Dudas o preguntas? A esto todavía, bueno, aquí se suma y se divide y ese es nuestro promedio de trabajos y todavía falta sumarle lo de asistencias, ¿no? Exactamente. Los trabajos son 60%. Falta el otro 40%, que es 10 asistencia, 10 responsabilidad, 10 respeto y 10 participación. Ah, bueno, ya lo hice y me sale 7.6, o sea que eso sube a 8. Ah, ya lo hiciste. Ya. Mira, nada más. Dependerá de con qué criterios te calificaste. No, o sea, ya hice lo de la suma de trabajos y la división. Y ya chequé mis asistencias y las tengo todas. A ver, 10, 20, 30, 40. Tienes 46% del 60 de actividades. ¿Vale? O sea, ¿cómo? El 60 son las actividades, ¿vale? No alcanzaste el 60, no cumpliste con una y en la otra sacaste 6. Entonces, del 60 no alcanzas el 60, tienes 46. ¿Vale? Okay. Vale, y tengo de en la penúltima clase no participaste. En la del 12 de enero. ¿Vale? Y como no entregaste una actividad, tu responsabilidad no se puede ir completa. Habrá sacado 8 en responsabilidad, 8 en participación, porque no participaste en todas y no entregaste todas las actividades. ¿Vale? Pero suma, ¿no? ¿Mande? ¿Y suma? Suma y resta. Dependerá. ¿Va? Okay. Gracias. De nada. Seguimos con Espinal. Estrada. Presidente, profa. Hola, señorita Diana. Hola, profa. Espero que esté muy bien, señorita. Sí, profa, ¿y usted? Ok, como que estás emocionada. No, ¿quién dice? Bueno, mira, ahí están tus calificaciones. Tienes 10 en cada una de tus actividades. Muy bien, Diana. Un aplauso para Diana, por favor. Profa. Súper padre, muy bien. No le bajes, ¿vale? Sigue Sí, profa. comprometida contigo. A final de cuentas, otra vez, ¿vale? Una calificación no te va a definir. Una calificación no va a decir, ay, es mejor hijo, o es peor hijo, o es mejor ser humano, o es peor ser humano. Una calificación no te define, ¿vale? Pero una calificación te ayuda a encontrar las mejores posibilidades para una universidad. Sí te ayuda cuando necesitas una buena universidad y pides beca, ¿no? Ahí sí. No te van a definir como ser humano, tu valor es intrínseco, tu valor es tuyo, tus características son tu valor, ¿vale? Pero sí te van a ayudar con tu calificación, ¿vale? ¿Ya está llorando? Diana.
No, proba, es que cae un niño que me está haciendo reír. Ah, un niño que se llama Saúl. Ándele, ese niño. Ok, bueno, Saúl, felicita a su hermana, por favor. Dele un Claro, abrazo y más tarde le compro un chocolate porque mire nada más, sacó puro 10. gracias, profa. Vale, le compro el chocolate, Saúl. Dice la profa que me compres un chocolate. Buena hermano, felicítela. Dice que yo igual le tengo que comprar uno. Ah, no, usted cómprele unas papitas para que no sea lo mismo. También el señor Ah, Saúl bueno, sacó 10. sí. Cómprense cosas distintas, pero dense un regalito, pues, felicítense. Celebren sus triunfos. Sí somos. ¿Vale? Sí, celebren sus triunfos. O sea, son 10. ¿Vale? Sí, gracias, Órale. profe. Ahora sí, póngase a llorar de la emoción, pues. Flores Serrano. ¿Eres hijo único, Carlos? ¿Ya está el Mandé. señor Serrano? Acá estoy, Miss. Vale, le doy calificaciones, ¿va? Sí, Miss. Vale, Flores Serrano, primera actividad. Ay, ya lo perdí. Primera actividad tiene 5. Segunda actividad, Okay, Miss. 8. Tercera actividad, 10. Cuarta actividad, 8. Quinta actividad, 10. Sexta actividad, 0. No la entregaste. ¿Tienes dudas, señor? No, Miss, está bien así. ¿Todo claro? Ok, muchas gracias. Nada, mis. Señor Carlos, ¿es hijo único? Yo, sí, mis. No puede haber ¿Sí? otro igual que yo. Ah. ¿Sí, sí es hijo único? Sí, soy hijo único, mis. Ok, bueno, mire, ya entrando en la plática, yo también soy hija única, entonces cuando tenía que celebrar, me daba mis autorregalos, ¿no? Oh. Compraba algo y hasta la fecha, por ejemplo, en mi cumpleaños, me compro algo que haya querido mucho, que me guste mucho, o cuando tengo así, que saco el 10 completo de calificación cerradito, me doy mi regalo, me celebro. Entonces, solito se puede, ¿eh? No tengo dinero. Bueno, ahórrele. Va a tener algunas semanas. Bueno, Órale. lo haré. Dale, señor, ahórrele para que tenga para sus regalos. Sí. Órale, Va, señor. mis compañeros son mis hermanos, Ah, bueno, denme. újule. Hasta que vuelvan. Ah, sí, modus admin ya. Hasta nos escuchamos igual. Ok, sí, ya se ve que tiene hermanos. Guerrero Suárez. Presente, mis. ¿Cómo está, señor Suárez? Bien, bien, mis. Sí, ya se recuperó el asunto del internet. Ya. ¿Cómo cree que perdimos a nuestro Nahual? ¿Qué pasó, señor? Sí, yo iba con todo, pero pues. Yo lo sigo lamentando, ¿eh? Sí, yo también, no, Frida, no. Ok. Sí, mis. Le voy a dar calificaciones, señor Suárez. Sí, mis. Vale, primera actividad tienes 10, segunda actividad 6, tercera actividad 10, cuarta actividad 10, quinta actividad 0, no la entregaste, sexta actividad 10, ¿vale? Sí, mis. Vale, ¿dudas o preguntas, señor? No, no, mis. ¿No? ¿Todo claro? Sí. Ok, señor, procure, por favor, entregar todas sus actividades, ¿vale? Sí, mis. Sí. Sale, órale, muchas Y gracias, gracias. mis. Hasta luego. Hernández, hasta luego, señor. Hernández, Álvarez, Dante. Presente, Miss. Hola, señor, ¿cómo estás? Hola, Miss, pues más o menos. Ok, nervioso, me imagino, por las calificaciones. Ay, algo. Antes de enviar nuestro trabajo de investigación, ya he terminado todo, pero ese día no pude. Porque mis compañeros acabaron el trabajo un poco anoche y ya tenía mucho sueño. Ok, bueno, señor, cuando eso sucede, no hay manera. Se tienen que enviar las actividades en tiempo y forma, ¿vale? A menos que usted no pudiera mandar porque hay una receta médica que
por cuestiones de salud se vio impedido enviarla, ahí sí, ¿vale? Pero se tienen que enviar las actividades en tiempo y forma, ¿vale? Le doy calificación, señor Dante. ¿Está? Sí, vale, primera actividad con 10, segunda actividad con 10, tercera actividad con 10, cuarta con 0, quinta con 0, sexta con 0 porque no entregaste, ¿vale? 30, 40. Bueno, esas son tus calificaciones. ¿Tienes dudas, señor? No, ok, gracias. Hernández Landa. Hernández, mándeme. Shirley está por YouTube. Ok, muchas gracias por avisarme, Fer. Bien, señorita Hernández, vamos a dar calificaciones, ¿vale? Hernández Landa, primera actividad con 10, segunda actividad con 0, no la entregaste, tercera actividad 0, no la entregaste, cuarta actividad con 8, quinta actividad con 10, sexta actividad con 10, ¿vale? Esas son tus calificaciones, señorita Hernández. Vamos con Jiménez López, Eric Yael. Jiménez López, Eric Yael. Calificación, señor Jiménez. Vamos a ver. Primera actividad con 6. Segunda actividad con 5. Tercera actividad 0. No la entregaste. Cuarta actividad con 8. Quinta actividad con 10. Sexta actividad con 10. ¿Vale? Serían 10, 20, 39. 39. No sé, hay posibilidades de que, muchas posibilidades de que pase el bloque, pero no sé si le alcance para pasar el semestre, ¿vale? Así que esté atento a su chat para cuando le den el aviso, ¿vale? Solo les avisarán a los que reprobaron, entonces necesito que esté atento a su chat, señor Jiménez. Lugo Hernández. Aquí, mis. Ok, señor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, mis. ¿Qué desayunaste? Pues estaba en Ay, proceso. qué pena, señor. Pero ya acabé, mis. Los Ah, nervios me bueno. hicieron acabar. Ok, le doy calificaciones, señor, para que pueda seguir echándose su desayuno. Okay. Vale, primera actividad con 10, señor. Segunda con 10, tercera con 10, cuarta actividad 8. Quinta actividad 10 y sexta actividad 10. ¿Sale? Miss, una pregunta, Miss. Dígame. Tuve unos problemas con asistencia. Oye. Más que, bueno, tengo unas inasistencias en el EDUCAP. Pero debe de ser de historia porque de método está registrado. Espere, que ya expiró mi estancia. Bueno, hasta donde yo sabía, tenía una asistencia del 3. ¿Cuál fue del 3? Vamos a ver. Ajá, la tengo todavía. Bueno, en el lugar. ¿Cómo te apellidas? Lugo Hernández. Lugos, 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 lugos. 13, 17. No, solo fue la última y está justificada. O sea, te la marqué porque tengo que. Pero no cuenta porque fue cuando se fueron a las vacunas, ¿no? Ajá. Ajá, pero no, la del 13 no está, mira, Lugos, ya te perdí. Lugos Hernández, es esta que fue la de la vacuna. ¿Sí? Y de ahí no tienes más sin asistencias, mira, tienes todas. Esta, Ah, esta, okay. esta. Está en azul. ¿Vale? Me la Okay. devuelve, por favor. Okay, ¿Vale? sí. Está bien, mis. ¿Vale? Pensé Me que aparece. sí, me aparece en Educab una en asistencia. Pero es esta. Si tienes esta, mire. Sí. Y es del 17. Ah, okay. No es la 3 o 13, Sí. no aparece, es No del la de tres. 17. Pero esta, le digo, bueno, lo que yo hago, lo que estoy haciendo en este bloque es que las faltas de esa semana de vacunas no cuentan.
¿vale? Digamos que les cuentan como asistencia porque se fueron a vacunar, ¿vale? Sí, mis. Vale, Okay. siga comiendo, señor. Tenga buen Gracias. provecho. Gracias, mis. A usted, señor. Marín Pumarino. Presente, mis. ¿Cómo está, señorita Isabela? Muy bien, mis. ¿Y usted? También, bien, gracias. ¿Ya desayunaste? Ya. ¿Qué desayunó, señorita? Desayuné fruta y quesadillas. Dios mío. A ver, Marín Pumarino. Ya te encontré. Provechito, señorita. Qué rico. Gracias. Disfruten ahorita que están en casa. Disfruten mucho. Bueno, Isabela, puedes ver tus calificaciones. Tienes puro 10. ¿Vale? 10 en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la sexta. Felicidades, señorita. Un aplauso, por favor, para Isabela. Gracias, Mir. Me parece que sacar esa calificación en metodología. Oh, felicidades a todos los que llevan 10 en metodología. Está súper, ¿dónde estás? Ya te volví a perder. Marín, ya. Felicidades y felicidades a tu papá y felicidades a tu mamá y felicidades a tu abuelita. Quien sea que te haya educado en responsabilidad y en cumplir tus cosas, mis felicitaciones. Nuestro equipo anda con todo. Gracias, Ah. Miss. Eso, pero recuerden felicitar, recuerda, Isabela, felicitar de verdad a tus papás, ¿vale? A tu abuelita, quien sea que te haya enseñado responsabilidad, todo lo que implica sacar un 10, porque no nada más es sentarse a hacer un trabajo, ¿no? Implica dejar de hacer otras cosas que pueden llamarte la atención, el compromiso, son muchas cosas, ¿vale? Así que felicítalos de mi parte, por favor, señorita, Pumarino. ¿Ah? Sí, gracias. Eso. Es que mire, sí, todos se esforzaron, por supuesto, pero el 10 debe ser el plus, ¿vale? O sea, la meta sería que llegara a ese plus, señor Gael. Había olvidado que son un poco sentidos. Martínez Sánchez, Alexia, ¿estás? Estoy, Miss. ¿Cómo estás, Alexia? Ah, pues yo estoy bien. Qué bueno. ¿Ya desayunaste? Sí. Eso, qué bueno, señorita. Provechito. Te doy calificaciones, ¿vale? Sí, Miss. Ok, tenemos el asunto de que en la primera actividad tienes 2. En la segunda tienes 10, en la tercera tienes 10, en la cuarta tienes 8, en la quinta tienes 10 y en la sexta tienes 10. ¿Dudas o preguntas? Miss, es que en la primera, en la de dos, Ajá. le mandé el justificante en esa, en la del ¿Cuál es dos, para esa? y se la entregó. Fue, creo que el 1 de diciembre, y se lo mandé en los 7 días que eran hábiles el justificante, ¿A dónde me junto la a la mandaste? 8. En la misma, le ¿La dijo a mi segunda mamá, actividad? en la segunda actividad, junto con el justificante y otra de ciencia histórica. Ah, no, es que mire, usted tiene que justificarme en la misma asignatura. No, sí, le justifiqué en la misma asignatura. El justificante traía en las dos y le había dicho a mi mamá que le mandara los dos documentos en la misma. A ver, Bueno, son tres en total. ya me perdí, pero ahorita lo encontramos. Metodología, ¿cómo te apellidas? Martínez Sánchez. A la segunda, ¿verdad? Me dijiste. Sí, Miss. A ver, primero vamos a ver qué pasó con ese 2. El archivo no existe. ¿Y cómo te voy a justificar eso de que el archivo no existe? Ah, es que en ese hubo un problema con el internet, de hecho. Y tu Lo mamá estaba vino a viendo. justificar. Sí. De hecho, había tenido problemas con otra materia de ese mismo. Entonces, tuvimos que ver. Evidencia de introducción a la ciencia histórica, ejemplos. Ok, justificante, evidencias, va.
Ok, ya me acordé que el acuerdo que siempre sucede es no con la misma calificación, ¿cierto? Y creo que sí era. No recuerdo con qué acuerdo llevo con mi mamá, pero me dijo que se lo enviara acá y Ok, pues yo hice caso. sí, ya me acuerdo de que fue. Entonces, en lugar de 2, tiene 7, señorita. ¿Vale? Cuando suceden estas cosas, que son muy esporádicas, que no se suba la actividad, ya no se reciben con la posibilidad del 10, ¿vale? Vale, Miss. Vale. ¿Dudas o preguntas? ¿Cuánto saqué de promedio en total? Ah, ahorita no lo tengo, señorita, porque apenas estoy dando calificaciones. Ah, ¿Vale? okay. No, pero hablas del promedio del semestre. No, de este bloque. De este bloque. Ay. Yo creo que sacas como un 9. Ah, entonces así está bien. Gracias. 1, 2, 3, 4, 8. Sí, como un 9 aproximadamente, ¿vale? Sí, gracias, Miss. De nada. Luego sigue Martínez. Martínez Juárez, María Fernanda. Sí, Miss. Vale, calificaciones, señorita Fer. ¿Vale? Okay, sí. Vale. Primera actividad con 10. Muy bien. Segunda con 8. Tercera con 10. Cuarta con 0. No entregaste. Quinta con 10. Sexta con 10. ¿Dudas o preguntas, señorita? Miss, ¿por qué la cuarta no? Sí, le entregué todo. Aguántame, voy. Primero a 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. ¿Cómo te apellidas? Martínez Juárez. No está, mira. Si yo le doy, pongo el cursor encima de esta tarea de Martínez Sánchez, me dice descargar un archivo. Es decir, hay un archivo. Esta actividad de Navarro, mira, le pongo el cursor encima y dice descargar, hay un archivo, ¿vale? Le doy clic y empieza a descargar, ¿vale? En cualquiera. Lo mismo aquí de Marín, mira. Y si pongo el cursor encima de tu actividad, no hay tarea, no la entregaste. Miss, y no se la puedo volver a mandar, pero, o sea, sin moverme, sin meterme al archivo para que vea que no edito nada. No, señorita. Está vacío. No lo subiste, pues. Y las tareas deben ser entregadas en tiempo y en forma. ¿Vale? Ah, es de cuál es esa, Miss, es la de mi equipo. 6 de enero del 2022. 5 de enero, porque el 6 fue cuando te la califiqué. ¿Vale? Okay, mil gracias. De nada. Oigan, de verdad, cuando el archivo no sube, tú tienes que asegurarte de que el archivo subió. No es de ya subí y ya. Tienes que asegurarte al otro día o ese mismo día, media hora más tarde, vuelve a entrar a tu plataforma. Y descarga el archivo para asegurarte de que subió, ¿vale? No hay excepciones, ¿vale? Para recibir actividades que no cargaran, ¿vale? O que vengan con el archivo en blanco, no. En algún momento se hizo una excepción, pero fue horrible porque si yo le doy el chance a uno, tengo que darles el chance a todos, ¿vale? Navarro Trujillo. Presente, Miss. Hola, señor Pablo, ¿cómo está? La neta mal. ¿Qué pasó ahí? Ando bien asustado, Miss. ¿Por las calificaciones? Sí, obvio. No se asuste, señor. Quiero llorar. Bueno, más tarde llora, expresa las de mate. ¿Vale?
Ahorita espérese, no salió tan avanzado. Ok, ya. Van sus calificaciones, señor Pablo, ¿vale? Primera actividad con 4, segunda con 6, tercera con 10, cuarta con 10, quinta 0, sexta con 10. ¿Dudas o preguntas? ¿Por qué en la primera tengo 4, Miss? ¿Revisó su plataforma? No. Ahorita la checo. Entonces, ¿vale? Cuando tienen 8, 4, 2, 6, les escribo y les dejo un mensajito de por qué tienen el 4, ¿vale? Pusiste referencias, no pusiste citas, por eso tienes 4, porque no hay citas y pedí citas. Ah, sí, cierto. ¿Ya? Ya me acordé. Eso. Gracias, señor Pablo. Entonces, ¿ahora sí ya puedo llorar? Ya puede llorar. Bueno. Pineda. Hola, Miss. Hola, de nuevo, señor. Calificaciones. Espéreme, deje, veo. Ya, ahora sí, ya. La primera actividad 8. Segunda actividad 10. Tercera actividad 10. Cuarta actividad 8. Quinta actividad 10. Sexta actividad 10. Muy bien, señor. Ah, duda, ni tanto. Pero bueno, señor. O sea, el sacar el 10 en este bloque de métodos sí se podía. Tenemos los ejemplos. Más que se le fueron tantito a las cabras. Sí, bueno. Sí tenía todo, pero puse mal las cosas. Imagínense. Ese fue el problema. Pero lo bueno que me explicó, para no fallarle de nuevo. Eso, sí, ya se vio los otros 10 del final. Sí, ¿ya vio? Eso, vale, ¿con todo ahí, señor? Sí, siempre mis. Eso le... Gracias. A usted, señor Ponce Espinal. Presente. Señor, calificaciones, ¿vale? Primera actividad con 6, segunda actividad con 6, tercera actividad con 10, cuarta actividad 10, quinta actividad 10, sexta actividad 10, ¿vale? Sí, gracias. Le sugiero que esté pendiente, señor, porque no sé si la calificación de este tercer bloque le alcance para aprobar la materia, ¿vale? Entonces, esté al pendiente de su chat, porque por ese medio le avisarán, ¿va? ¿Va? Ok. Esté pendiente, porque no recuerdo cuáles son las calificaciones de sus bloques anteriores. Pero hay posibilidades de que se lleve mi materia, ¿vale? Roano Salado. Presente, profa. Ok, señor. Primera actividad con 10. Ok. Segunda actividad 8, tercera actividad 10, cuarta actividad 8, en la quinta, que fue la que me justificó, tiene 10, en la sexta tiene 10. ¿Dudas o preguntas? No, ninguna, profa. Eso, muy bien, que tenga buen provecho, señor. Cuídese. Gracias, profa. Igualmente, ¿verdad? Cuídese. Gracias, señor. Romero González. Romero González Renata. Tienes la primera con 0, pero está justificada. Luego ya no me enviaste nada, ¿vale? La segunda con 8, la tercera con 10, la cuarta con 0 porque no me enviaste nada, la quinta con 10 y la sexta con 10. ¿Dudas o preguntas, Renata? No. Ok, gracias, señorita. Luego vamos con Sandoval Barradas. Igualmente, Renata. Sandoval Barradas. Sandoval Barradas. Primera actividad con 0, no la entregaste. Segunda actividad 10, tercera actividad 10, cuarta actividad 10, quinta actividad 10, sexta actividad 10. ¿Vale? Sosa Cervantes Mía. Vale, señorita Mía, te doy calificaciones. Sosa. Primera actividad con 10, segunda actividad 5, tercera actividad 0, no la presentaste, cuarta actividad 8, quinta actividad 10, sexta actividad 10. ¿Dudas o preguntas?
Mis, aquí sí se van a contar participaciones, asistencias y todo eso, ¿verdad? Siempre se cuentan, sí, señor. Ah, ok. Qué bueno, gracias. De nada, señor. Ok, Adame Medrano. Presente, Miss. Ok, primera actividad, señor, tiene 0, no presentaste. Segunda actividad, tienes 6. Tercera actividad, tienes 4. Cuarta actividad, tienes 8. Quinta actividad, tienes 8. Sexta actividad, tienes 10. ¿Dudas o preguntas? No, maestra, ninguna. ¿Nada? Ok. Misma situación, señor. Revise. Yo creo que no le va a alcanzar para pasar ese tercer bloque en metodología. No le va a alcanzar para pasar ese tercer bloque. Entonces, por favor, esté atento por si no le alcanza para pasar el semestre. ¿Vale, señora Adame? No, no se salgan. Sí, maestra. Ni los del A ni los del B. Ahí quédense tantito, ¿vale? Vale, revise, señor. Bonilla Pérez, Luis Miguel. No me entregaste nada, tiene 0, ¿vale? En caso de que todavía asistas, tiene 0. Bueno, tiene 5, reprobaste y me parece que te llevaste. Y tiene mucho tiempo que no te conectas, entonces, bueno, te llevaste la materia. Bravo, Mesa. Julio. No se salgan, ¿vale? Bravo, Mesa, Julio. Ok, primera actividad con 6. Segunda con 6. Tercera, 0. No hay calificación. La cuarta con 5. La quinta con 5. Y la sexta con 0 porque no entregaste actividades. ¿Vale? Bravo, Mesa. Igual, 10. 12. No le va a alcanzar para pasar este bloque. Y esté al pendiente, señor Bravo, de si le va a alcanzar para pasar el semestre. Domínguez Muñoz, Helen. Hola, Miss. Hola, señorita, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Eso, qué bien. También bien, gracias. ¿Te doy calificaciones? Sí. Vale, primera actividad, 7. Segunda actividad, 10. Tercera actividad, 5, que fue la actividad que quedó a cargo de la señorita Alexeni y su compañero, ¿vale? Luego viene la actividad 4 con 10, la actividad 5 con 9 y la actividad 6 con 10. ¿Tienes dudas o preguntas? No, Miss, todo bien. Eso, gracias. Fabián Escamilla. Presente, Miss. ¿Cómo estás, señor Sergio? Mal, ni bien, o sea, está raro, pues. ¿Nerviosón? Sí, la neta, sí. Tranquilito, y bueno. Échale todas las ganas, no sé. ¿Qué calificación sacó conmigo en los dos bloques, señor? En la primera, saqué 5, en la segunda 9. Ok, 19. Sí, yo creo que la pasa de panzazo, ¿eh? Es decir, el bloque, a ver, aguánteme, le doy calificaciones, aguánteme, ¿va? Sí. A ver, Fabián, primera actividad 0, la entregaste, segunda actividad 6, tercera actividad 5, cuarta actividad 0, quinta actividad 6, sexta actividad 10. ¿Vale? Entonces son 21, 26. Ay, mire, necesitaría sacar el promedio exacto, pero esta igual y la pasa panzazo, no estoy muy segura, ¿eh? O sea, hay un 50 por 50 de que la reprueba, porque ahorita solamente sé con calificaciones. No he podido hacer el porcentaje de participaciones y todo lo demás, ¿vale? Hay posibilidad, una posibilidad de que la pase así barriendo, ¿vale? Y en caso de que la pase barriendo, bueno, no repruebe el semestre, ¿vale? ¿Tienes dudas, señor? No, mis, pero ojalá y si la pase.
Yo también espero que sí. Esperemos, o sea, espérame tantito lo que da con los promedios, es decir, yo creo que quedan hoy, pero tiene un 50 y 50, ¿vale? Pero incluso esto. También tiene la posibilidad de pasar el semestre con la materia, entonces, mejor espera que le manden los mensajes, ¿vale, señor Fabián? Y no sirve de nada preocuparse antes. Quiere hacer algo productivo, empieza a revisar su libreta de todos los semestres de aquellas materias en las que está en peligro, para que empiece a recordar, para que su evaluación final no sea tan larga y confusa. ¿Vale, señor Fabián? Sí, mis, gracias. ¿Dudas o preguntas? No, mis. Ok, muchas gracias. García Miranda. Gracias por avisarme, Regina. García Miranda. Ahí, ok, Osmar. Osmar, primera actividad 0, no entregaste. Segunda actividad 6. Tercera actividad 0. Cuarta actividad con 5. Y quinta actividad con 0, no entregaste. Y sexta actividad con 0, no entregaste. Y no te alcanza para pasar este bloque, señor Osmar. Este bloque lo tienes con 5. ¿Sabes cuánto sacaste en tus bloques anteriores? Sí, le entregué eso a lo que puede ser en actividades en equipo. Bueno, mire, no, en la plataforma me parece que no la subió. Está en rojo, no está la actividad arriba. No le entregó. ¿Vale? Le sugiero, señor Osmar, que esté al pendiente del chat por si, bueno, le digo, no le alcanza para este semestre. En mi materia reprobó ese tercer bloque. Pero esté pendiente para ver si le alcanza para pasar el semestre. ¿Tienes dudas, Osmar? No. Ok. Vale. González Feria Alexis. Hola, señora Alexis, te doy calificaciones, ¿vale? Vale. González, Feria, Alexis, Fernando. Primera actividad 2, segunda actividad 6, tercera actividad 0, cuarta actividad 0, quinta actividad 0, sexta actividad 0. No pasó la materia en este bloque, señor. No pasaste, bueno, reprobaste el tercer bloque. Te sugiero, señor Feria, que vayas a tus boletas y veas si alcanzas el promedio necesario para pasar la materia, ¿vale? O que estés pendiente porque estás en peligro de que hayas reprobado el semestre en metodología, ¿vale? ¿Tienes dudas o preguntas? No. Ok, gracias. Jiménez Álvarez. Presente. Ok, señorita, te doy calificaciones, ¿vale? Estoy viendo, ¿por qué está este cero en medio? Es tres. Ya. Vale, primera actividad con 10. Montserrat. Primera actividad con 10. Segunda actividad con 10. Tercera actividad 0, que es la actividad que hizo la señorita Alexeni con su compañero. Cuarta actividad con 10. Quinta actividad con 9. Sexta actividad con 10. ¿Dudas o preguntas, señorita? No, gracias. Vale, gracias a usted. León Navarro. Presente. Señor León, le doy calificaciones, ¿vale? Ok. Primera actividad con 5. Segunda actividad 0. Tercera actividad 5, cuarta actividad 0, quinta actividad 6, sexta actividad 10. ¿Vale? Son 26. Es en peligro de que repruebe el tercer bloque, señor León. ¿Vale? Y me dices que tengo una como que duda. Dígame.
¿Puedo poner de ejemplo a mi equipo? A ver. Bueno, yo estuve apoyando todo el tiempo con las tareas, pero ahí me marca un 0 y a Fernando le marca un 10 y somos del mismo equipo. ¿Por qué Así no lo que ahí. entregaste? ¿Cuál es? ¿El primero? ¿Este No, o este? el segundo. Este es 1, 2, 3, 4. Vale. Actividad 4. Uno, dos, tres, cuatro. León, ¿por qué no entregaste? Mira, por eso tienes el cero. Si yo, mira, aquí está Jiménez Álvarez. Si pongo el cursor arriba de la flecha y se descarga un archivo, le doy clic y me descarga el archivo. ¿Vale? Ay, uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Si pongo el cursor aquí donde está Osmar, dice descargar un archivo. Si le pongo en donde está Fabián, no subió el archivo tampoco el señor Fabián, ni usted, señor León. Si le pongo aquí el cursor encima de donde se descarga el archivo, me aparece esa negativa. Eso quiere decir que no subiste tarea, señor. Por eso tiene cero. ¿Tienes alguna otra duda? Pues práctica. No le entendí, señor Oliver. Mi sería que, pues. Oliver. Perdón, me dices que mi hermano está hablando, pero. Es que tengo. Bueno, me quedaba con esa duda porque. O sea, si entregué mi investigación y estuve apoyando. Es porque no Solo fue. subiste tu investigación. Solo fue porque la plataforma no me lo pidió. O sea, ya estaba al límite de la hora. Lo envié yo creo que un minuto antes, pero cuando me salía que ya no se podía enviar. Ah, Incluso bueno, le. señor. Es que no se tiene que enviar un minuto antes porque se van a saturar. Son muchos alumnos del plantel Juárez y del plantel Santiago queriendo subir un minuto antes. Por supuesto, se va a saturar. Tienen que enviarlo con un buen de tiempo de anticipación para que no pase esto, señor Navarro. Si lo acaba, bueno, y si el que le tenía que tocar pegar la información lo pegó más tarde, como a las 11:40 y cacho. Incluso tengo el mensaje y la fecha. No, pero no sé a qué se refiere con eso. Usted no subió su actividad, ¿vale? Por eso tiene cero. ¿Va? Fabián no subió actividad. O sea, van a tener calificaciones los que subieron la actividad y los que no subieron la actividad van a tener cero de que no la subieron. ¿Va? Tú dices que a quien le tocó pegar no puso la actividad y por eso se te hizo tarde. Sí, y Ajá. resulta que sí la hizo, sí la terminó enviando. Bueno, mire, la cuestión, señor, es que no me lo vienes a decir el día que estoy entregando calificaciones. Me lo dices, me dices el día que tardó en subir la información, sabe que maestra no está haciendo nada o se tardó y porque se tardó ya no. Subí a la carrera, porque esto, señor León, también implica que no estás atento ni de tus calificaciones, ¿vale? No estás atento de que salió un cero. Si tú revisas tus tareas, te hubieras dado cuenta de que había un cero, un cero. Ajá, a ver, ¿cuál fue, León? Tú me buscaste en la penúltima sesión, me buscaron los dos, que incluso me pidieron que se quedaran con el señor Shields, ¿no? Pero lo que te correspondía, en términos llanos, señor Oliver, era subir tu actividad en tiempo y en forma, ¿vale? Sí, ¿quién fue quien no la subió, quien no hizo las cosas en tiempo y forma? ¿Que me dijiste que no le tocaba? Uy, no lo encuentro.
¿Ramírez? Mande, profa. ¿Tú no subiste las cosas en tiempo y forma? Yo sí las subí a tiempo y forma. Ajá, ¿pero la actividad con tus compañeros la subiste tarde? ¿O que te tocaba? No, yo la subí. Yo se las mandé a las 11:40. Todavía tenían 25 minutos. ¿A las 11:40 no se le hace que ya es muy tarde? Sí. ¿Si a las 11:55? Sí, pero es que todavía no lo terminaba. Pero todavía había tiempo para subirlo. ¿Cuál fue el acuerdo? ¿En qué acuerdo quedó el equipo? Quedábamos en que los cuatro íbamos a enviar investigación. Y pues así lo hicimos todos. Uh-huh. Ya después, pues yo tenía un problema y no podía hacer el documento. Así que dijimos que, pues, ¿quién podía? Y por último nos decidimos por Fernando. Y eso sí fue con tiempo. Sí, lo dijimos con tiempo. Y me vengo a sorprender de que fue 11:40 y ahí sí ya no me gustó. Y ya cuando lo intenté enviar, pues ya no podía. Bueno, señor, otra vez. Le corresponde a usted, señor Oliver, revisar sus tareas. O sea, revisa la tarea el sábado, ponte un horario para revisar todas sus tareas, es decir, todas tus calificaciones. Porque entonces ni cuenta te diste que no había subido. No se puede hacer más, señor Oliver. Te quedaste sin esa calificación, ¿vale? Y 11:40, señor Ramírez, alegando que todavía tenían 20 minutos, es muy breve, ¿vale? Es decir, se quedan... Pero me refiero a que el trabajo ya estaba hecho, nada más era copiar el link, ponerlo en un documento junto a los apuntes y subirlo y ya. Y aparte no empezamos así como que muy temprano, ya habíamos empezado un poquito tarde. Entonces, pues, me traté de apurar y se los mandé. Todavía había tiempo, ¿sí? Había 15 minutos. Entonces, pues ahora sí que mi compañero Oliver es el que tuvo que también estar atento. Ok, bueno, asistencia, respeto, responsabilidad, participación. Se queda todo el equipo, que es el equipo 1, sin punto 5, vale, bueno, si del 5 cada uno, 10 asistencia, 10 respeto, 10 responsabilidad y 10 participación, ¿vale? Se quedan con 5 de respeto porque no supieron llegar a acuerdos, porque no supieron respetar sus horarios, porque fue una cuestión muy compleja que terminaron en esto, ¿vale? Entonces se quedan sin el 5 de respeto, por el respeto a ustedes, ¿vale? Sí, todo el equipo 1. Sergio, Alexis, Oliver, Fernando, Brian. Todo el equipo 1 se queda sin el 5. Vale. Mendoza Medina. Se promedia, señorita Dulce Belén. Más que suma, es un promedio. Mendoza Medina. De nada. Ok, Mendoza Medina, Mendoza, Mendoza, Mendoza Medina. Primera actividad 0, segunda actividad 8 y las siguientes actividades, la actividad 3, 4, 5 y 6 tiene 0. Reprobaste este tercer bloque de metodología de la investigación y señor Medina, también reprobaste este semestre en metodología de la investigación, ¿vale? Sí, espero que tu tutora haya estado en la junta del viernes sobre los pasos a seguir para hacer la evaluación para poder pasar el semestre. En caso de que no, comunícate con la escuela para que hagas lo correspondiente en tiempo y forma. Es importante, ¿vale? Si no, vas a perder el semestre. Montoya Rodríguez.
Montoya, primera actividad con 6, segunda actividad 10, tercera actividad tienes el 0, ¿vale? Que es esa actividad que hizo la señorita Alexeni con su compañero. La cuarta actividad es 10, la quinta es 9 y la sexta es 10. ¿Tienes dudas o preguntas? No, ninguna. Ok. Morales tirado, Luis Enrique. Morales tirado, Luis Enrique. Primera actividad con 0. Segunda actividad con 0. No las entregaste. Tercera actividad con 0. No las entregaste. No la entregaste. Cuarta actividad con 0. No la entregaste. Quinta actividad con 6. Sexta actividad con 8. ¿Sale? Reprobaste el tercer bloque, señor. Señor Luis Enrique, tenemos solamente dos calificaciones, una de 6 y una de 8, no pasas este tercer bloque, ¿vale? Te sugiero revisar tus calificaciones anteriores de metodología de la investigación para saber si te alcanza el promedio para pasar el semestre, ¿vale? Quédate al pendiente, no es, creo que no pasas, creo que te llevaste la materia, que reprobaste la materia, metodología en este semestre, te recomiendo que estés al pendiente, ¿vale? De tu chat, para que sepas cuáles son los pasos, ¿vale? ¿Dudas o preguntas, Luis Enrique? Ninguna. Ok, gracias. Ortega Flores, Alexeni. Señorita Alexeni, primera actividad con 4, segunda actividad con 8, tercera actividad con 0, porque no la entregaste. ¿Qué pasó ahí? Tercera actividad, sí, fue, sí la entregué, fue la que hice con Luis de Enrique. Ah, sí, es cierto. Ya. Ok. Cuarta actividad, 6. Quinta actividad, 9. Y última actividad, 10. ¿Vale? Okay. ¿Dudas o preguntas? Okay. ¿Cuánto tengo en los demás? Bueno, en participación. Y todo eso. He sacado los promedios del otro 40%, señorita. Ok, bueno. Solamente estoy con estas calificaciones. En breve saco los promedios, ¿vale? Pero tienes okay. 19, 25, 29, 5. 37. Y hay posibilidades de que pases como con un 6. Este bloque. Ok. ¿Vale? Y revisa okay. Si te alcanza con los otros bloques. Sí, ya saqué mi promedio, por eso preguntaba más o menos, porque si pasaba con 6, aún así, bueno, con 5 o con 6, paso con 7. Ok, Alexeña, muchas gracias. Sí, gracias. Muy bien, celebre sus triunfos. Hola, ni tanto, esperaba más en esta materia. Bueno, relájese, ya es. No vuelva a tener investigación hasta quinto. Bueno, pues por lo mientras. Usted relájese. Muy bien, Alexeni, gracias. Señor Ramírez, calificaciones. Presente. Okay, presente, maestra. Señor Ramírez, vale. Ay, ya lo perdí. Primera actividad, 0. Segunda actividad, 6. Okay. Tercera actividad, 0. Okay. Cuarta actividad, 10. Quinta actividad, 6. Sexta actividad, 10. ¿Vale? Ok. Maestra, de la tercera actividad, en la cuarta actividad le había mandado la tarea de la otra clase y el justificante porque tuve un problema por la que no pude enviar. Ok, vamos a empezar. Espérenme. ¿Cuarta me dijo? Ajá, bueno, en la cuarta se la mandé. Ok, mire, ¿usted me avisó que me iba a mandar justificante? O sea, le demandé el justificante en el mismo ¿pero documento. Me dijo, maestra, le voy a justificar mi falta. Ah, ya no me acuerdo. No me avisó. Tengo un protocolo, señor, para recibir... Tengo un protocolo sí, para maestra, recibir. Sí, me había avisado en la clase que por un problema no se lo iba a mandar y me dijo que ajá. Estaba bien.
Ajá, no. Sí, Porque siempre que justifican, tengo un protocolo de mis materias. El protocolo es que en un Word, procesador de textos, en letras grandes y rojas, ¿vale? Para que no pase esto, pido que pongan, voy a justificar mi actividad. Dos puntos y entonces fecha y número de actividad, número de sesión de la que me van a justificar, con la fecha y número de sesión de la clase que están entregando. Abajo de eso se pega el justificante, ¿vale? Y abajo del justificante se pega la actividad que estás justificando y luego la actividad que corresponde. ¿No me avisaste, señor? Bueno, en la clase sí le había dicho y me dijo que estaba bien, que se lo mandara, que se lo pusieran del documento. Bueno, es que regularmente cuando me dicen eso, no regularmente, siempre que me dicen eso, les explico cómo tienen que justificar para que no pase esto, ¿vale? Y les digo que en los comentarios, en los comentarios cuando subes la tarea, me escribas justifico actividad y me pones la fecha y número de actividad que estás justificando, ¿vale? No me avisaste, señor. Cuando justifiques, necesito que me avises, ¿vale? Sí. Señor Sí, Ramírez. maestra. Ok. Oiga, Mande. pero este justificante tiene corrector. Ah, sí, perdón, maestra. Es que me había equivocado ahí. Sí, no Bueno, puedo, después. señor. Justamente Perdón. tiene la corrección en donde está la materia. Ah, bueno, es que en eso, ahí es donde se equivocó mi mamá porque le había dicho. Sí, pero ahí también dice la fecha. Eso. Ajá, ¿y qué tal si su mamá no me estaba justificando metodología y estaba justificando otra? No, si quiere le puede preguntar. Ok, señor, no le puedo aceptar un justificante con ese error en la materia. ¿Y la actividad se puede? No, señor. Cuando justifiques si te equivoques, inícialo en otra hoja, porque estás justamente en la materia. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué tal si estaba justificando otra Sí, que no era la mía? entiéndole. Okay, una disculpa. Vale, cuando se equivoquen, va para todos. En un justificante, no le metan corrector, ¿vale? Porque entonces tendremos como situaciones como esta, ¿vale? No le metan corrector y hagan de nuevo el justificante. Ay, Fer. ¿Qué vamos a hacer, Fer? Pues no sé, maestra. Pero sí pasé. ¿Sí pasé? ¿O no pasé, maestra? No lo sé, señor. Le digo que con usted todavía le tengo que quitar los 5 del respeto. Entonces es un poco más complejo, ¿vale? Okay. Espere la notificación del chat. ¿Vale? Okay. Espera, a lo mejor Dime. sí. ¿Va? Okay, Vale. pero en el otro, en los siguientes bloques, bueno, en el primero había sacado 5 porque no tenía celular y en el segundo saqué 10. No sé. 10, 15, 20. Yo creo que sí, sí la brinca. Aunque Sí. reprobara este, sí la brinca. Okay, gracias, Pero por maestra. cualquier cosa esté pendiente, ¿vale? Sí, maestra, gracias. Vale, Es en Rodríguez esta semana, Lima. cualquier cosa que nos Sí. dicen, ¿verdad? Entre hoy y mañana. Okay. Vale. Okay. Voy a apagar mi teléfono. Es cierto. Póngase atento, señor, ¿vale? Sí, maestra, Rodríguez gracias. Lima, de nada, señor. Yareli. Sí, Rodríguez estoy. Lima, Yareli. Primera actividad. Ahí ya te perdí. Primera actividad con 6. Segunda con 8. Tercera con 4. Cuarta con 8. Quinta con 9. Sexta con 10. ¿Dudas o preguntas? Sí, Miss. Dígame.
Es que ve que la clase pasada le había dicho que sí podíamos hablar. Y toda la clase me dijo que al final, porque no quería que los de él a escucharan. Y al final ya me tenía que ir porque tenía cosas que hacer y le dije que sí podíamos hablar en la otra clase, que es esta. Y me dijo que sí. Ok. Entonces, no sé. No, porque esa era la última clase de clases. Esta es la clase de entrega de calificaciones. Lo que teníamos que hablar debió quedar en la sesión pasada. Lo que sucedió es que nos juntaron a todos. Sí. Ese fue el asunto, ¿vale? Y como nos juntaron, está el A, está el B, en hora y media, que es muy poquito para tantos alumnos, ya no se pudo llegar al acuerdo. ¿Yareli? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque eso lo hubiéramos hecho antes y la clase pasada no me hubiera ido. Y yo pensé que sí íbamos a hablar esta clase. Pero, bueno, mira, son 6 clases. Miren, los de la nos podemos ir. Aguántenme. Todo estaba hecho para que no estuviéramos en un mismo salón, señorita. Pero como se juntaron en un mismo salón, ya no hay, ya no existen las posibilidades, ¿vale? Es decir, no hubo el tiempo para cada grupo. Ya tengo hambre. Ok, vale, está bien. Pueden irse. Es que como dijeron que las clases serían de 45 minutos, no desayuné. Salvo esta, que estamos doble. ¿Vale? Ajá, Yareli, ¿estás? Gracias, mis, adiós. Adiós, Yareli. Mis, que tengas un bonito día. Y feliz chicos. Gracias, señorita, igual para ustedes. Hasta luego, mis. Adiós. Hasta luego, mis, bonito día. Adiós, ¿ya nos podemos ir, mis? Sí, señor, los de la... Vale, mis, muchas gracias. Cuídese, bonito día. Saludos. Igual. ¿Yareli? ¿Yareli, me oyes? Sí, mis, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué pasó? En que... las clases de... cuando ustedes me pidieron el chance y les dije que íbamos a ver, estaban divididos, ¿vale? Ahora, o sea, es decir, con el grupo dividido era más tiempo para cada uno, con el grupo junto el tiempo se va más rápido, por eso ya no se pudo llegar a un acuerdo. Bueno, en realidad ustedes tenían que haber, tienen que completar las calificaciones en el 60% de lo que... lo que corresponde, ¿vale? Sí, mis. Ok. Vale, y tampoco yo no sabía que nos iban a juntar, ¿vale? Entonces, bueno, ya no hay posibilidades. Porque hoy tenían que, hoy les estoy entregando las calificaciones de las actividades. Tuvo que quedar la semana pasada. Seis, ocho, cuatro, ocho, nueve, diez, sí están bajos. ¿Dudas? Yareli, ¿dudas?
No, ok. Romero Montes. Presente. Ok. No podemos ni cambiar una actividad. No entiendo, señorita Alexeni. Romero Montes. Primera actividad. Ay, ¿dónde estás, Romero Montes? Primera actividad cero, pero la justificaste, ¿no? ¿O no la justificaste? Sí, le justifiqué la falta. Bueno, le envié la captura de la dirección por chat y me dijo que enviara la tarea. Y la tarea sí está con la siguiente tarea. Ok, sí. Sacaste 8, ¿vale? Ok. Segunda actividad, tienes un 8. Tercera actividad, 4. Cuarta actividad, 8. Quinta actividad, 8. Última actividad, 10. ¿Vale? ¿Dudas? Pues solo que a ver si nos puede ayudar con la actividad extra, porque pues sí nos ayudará todo el salón. Ajá, pero otra vez, tenía que ser la pasada, ¿vale? Yo... Es muy complejo que en una clase, en medio de una clase, ¿vale? Donde tengo dos grupos, pudiera hablar, pudiéramos llegar a un acuerdo. O sea, si a duras, es muy complejo tener a un solo, a los dos grupos en, así, ¿vale? Entonces, el momento de hablar era por la tarde o en algún punto en el que, o el grupo completo, los dos, estuviera calmado. Es bien difícil, ¿vale? O allá abajo o acá arriba, pero fuera de, ¿vale? Ya no se pudo. ¿Vale? Tuvo que haber sido la semana pasada, que era la última posibilidad de abrir tareas. ¿Vale? No sé, había, no recuerdo a quiénes eran, pero cuando era el momento, se fueron. Estábamos al pie de las escaleras y cuando ya era como la posibilidad de hablar, se fueron. Eran, no sé cuántos eran. ¿Vale? Era ahí. Era ahí cuando se tenía que arreglar, ¿vale? No, eran como tres, no sé, cuatro. ¿Vale? Sánchez Álvarez. Señorita Belén, tus calificaciones. Primera actividad con 2. Segunda actividad 0, no la entregaste. Tercera actividad 0, no la entregaste. Cuarta actividad con 8. Quinta actividad con 5, sexta actividad con 10. ¿Tienes dudas o preguntas, don Belén? Dice, yo ya saqué el promedio del bloque 1, 2 y 3 y en suma saqué 6. No puedes haber sacado el bloque 3, señorita Belén, porque no has tenido no te he dado la calificación. A la calificación que yo te estoy dando, o sea, son solamente las actividades que hiciste. Eso implica un 60%, ¿vale? Luego del 60% queda un 40% que son aptitudes. Asistencia, 10 de respeto, 10 de participación y 10 de responsabilidad, ¿vale? Se hace una suma, bueno, se hace un promedio. Y a partir de ahí sale la calificación final, ¿vale? Es decir, ahorita puedes saber del bloque 1 y 2, pero del 3 no, porque aún no tengo las calificaciones totales. No he sacado los promedios del otro 40%, ¿vale? No, señorita Dana, porque no he sacado el otro por ciento. El porcentaje del 40 de las asistencias y participaciones y todo eso. ¿Vale? Sánchez Soto. ¿Vale? O sea, sí puedes tener una idea. ¿Cuánto tienes en el 1 y el 2, señorita Álvarez? Sánchez Soto, Alexa. Sánchez Soto, Alexa. Primera actividad, 0. Segunda actividad, 8. Tercera actividad, 4. Cuarta actividad, 0. Quinta actividad, 0. Sexta actividad, 0. No las presentaste. No pasas el tercer bloque, señorita Soto.
Es decir, reprobaste el tercer bloque de metodología de la investigación. ¿Vale? Tecocuatzi Quintero. No es cierto, perdón. Shields. Dice, del bloque 1 saqué 8 y del bloque 2 saqué 7. Ah, sí. Sí pasaste, señorita Álvarez. Ya lograste el promedio general del semestre. No te estreses, no reprobaste el semestre. Shields. Ok, vale. Señor Shields, primera actividad con 6. Segunda actividad con 6. Tercera actividad con 0. Cuarta actividad con 5. Quinta actividad con 5. Última actividad con 0. ¿Tienes dudas o preguntas, señor Shields? Ya me bajó la presión. Sí, que se te una pregunta. Dígame. Me fui a extraordinario, no sabrá. ¿Cuánto sacaste en la primera y en la segunda? Tengo nada más, en una tengo 10, pero la otra no la encuentro. Bueno, no encuentro el otro documento. El segundo bloque es el que no encuentras. Ajá. Sí pasaste, porque el ¿sí? mismo son 18. Entonces, si en una tienes 10, y ahorita imaginemos que tienes 5, imaginemos que en el segundo tienes 5, serían 20. Pasas con 18, sí pasas. A panzazo, mojadísimo, pero sí pasas. Ok, mis gracias. Lo que no sé es si pases este bloque. Sí, mis, está bien, gracias. Ok, de nada. Tecocuatzi. No, ahorita. No, perdón, ahorita. Dígame, antes de que me vaya con Tecocuatzi. No, es que va a tardar todos mejor ahorita. Ok, vale. Vamos, señor Tecocuatzi. Primera actividad con 0. Segunda actividad 6. Tercera actividad 5. Cuarta actividad 8. Quinta actividad 6. Sexta actividad 10. Pregunta, señor Tecocuatzi. No, muy bien, señor. Ay, Sayas. Señorita Sayas. Primera actividad con 8, segunda con 6, tercera con 0, cuarta con 5, quinta con 5, sexta actividad 0, no presentaste. ¿Tienes preguntas, Ayas? No, ok. ¿Alguien más tiene dudas o preguntas? Miss, ¿la primera actividad de qué fue? En el sílabo, señorita. Vaya el sílabo, ¿vale? Y yo quiero saber por qué saqué 6 en esa actividad, en lo de las referencias. Ok. ¿Eres? Dame apellidos, porfa. Rodríguez Lima. La primera, ¿verdad? Oh, Rodríguez sí. Lima, Rodríguez Lima, 6. No citaste, no hay autor, año, página. En la parte en donde pusiste citas van como referencias, como encabezado, van referencias como encabezado tipo 1. Por eso sacaste 6. Ah, está bien, Miss. Está aquí. ¿Sí ves? ¿Ves mi pantalla? Sí. Ok, aquí, acá, si sacan cuatro, por ejemplo, podemos ver el de Alexeni. Y aquí está. ¿Por qué sacó esa calificación? ¿Vale? No pusiste en mayúscula, sigue el formato. ¿Vale? Cuando sacan menos de esa calificación, del 10, pues, les explico por qué sacaron esa calificación. Revisen la plataforma. Vale, si no hay más, cuídense, chicos, que estén muy bien. Yo sí, mis. Sí, dígame. Era para que se vaya, señor. Dígame, dígame. Yo pasaré su materia, o sea, no este bloque, sino la materia, sí. ¿Cuánto sacaste, señor? En una tengo 5, en el segundo bloque tengo 10. Pero tiene que ser de verdad sus.
sus materias. ¿Las tiene en la mano? Sí, mis, acá tengo los papeles. Ajá, entonces en el bloque 1 de metodología, ¿qué dice? El bloque 1, espérame. Juárez, uno de Juárez. ¿Cómo te apellidas, Fabián? Sí, mis, es que dicen que tengo, bueno, dice la calificación de 5. A ver, metodología, tiene 5. No sé si la pase, señor. Sí, en el segundo tengo 9. En el primero tiene 5 y en el segundo 9. Bueno, si tienes el 9 posiblemente sí la pases, pero si tienes puro abajo de 9 no creo. No, sí, ¿qué dice 9? O sea, tiene literal 9. Ah, bueno, entonces 9 y 5, 14, y digamos que sacara 5, serían 19, uy, de panzazo posiblemente. Pero quédate pendiente de tu chat, ¿vale? Sí, mis, gracias. Vale, cuídese, señor. Oiga, mis. Mándeme. Soy Itan, pero creo que sí pasé, porque en el primero saqué 10 y en el segundo 5, y ahorita 5. Bueno, señor, es que no tengo las calificaciones de sus pasados, ¿vale? Espere que le manden los mensajes en caso de que haya reprobado, ¿vale? Estarán entre hoy y mañana. ¿Vale? Ok, mil gracias. Dale. Hasta luego. Adiós.